Hola amigos, estamos en otro video para este canal que se llama Tux Mecánico. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte. En esta ocasión estamos con otro nuevo video para este canal, en el cual se le dará modificación a las luces de este automóvil que está atrás de mis espaldas, que es un Vento, el cual ya anteriormente se le había hecho esa modificación, pero ahora lo vamos a mejorar. Espero les guste el video. Ya trabajamos de un lado para que ustedes vean cuál es el resultado, pero les mostraré el procedimiento para que ustedes lo puedan hacer. Y sin más que decir, amigos, comenzamos. Pues bueno, amigos, como les decía, el resultado final de esas luces que son tipo DLR, que son luz de día, son estas que vamos a instalar del otro lado. Les enseñaré el procedimiento, cómo hacerlo, cómo buscar las líneas para poder alimentar el tipo de... Bueno, anteriormente ya tenía yo listo esto. Ahora les voy a enseñar en qué pin se encuentra el arnés, cómo conectar estas luces. Recuerden que estas luces, si se acuerdan, anteriormente traía unas LED COP que eran amarillas, que del otro lado todavía lo tiene. Aquí están las luces, todavía están ahí instaladas. Estas las voy a quitar. Realmente esas ya no las voy a ocupar, ya esas ya van a quedar obsoletas. Y vamos a instalar una de las nuevas, que son como aquella que vieron del otro lado. Les enseñaré el procedimiento. Obviamente eso lo voy a quitar. Si quieren ver cómo quitar el tipo de moldura, aquí píquenle en mi otro video para que vean cómo retirar la moldura. Únicamente me voy a enfocar en cómo instalarlas aquí, cómo conectarlas, y ustedes ya verán el resultado final. Entonces, amigos, realmente ahorita les enseñaré cuáles son, cómo es su funcionamiento. Voy a encender, yo los activé en los cuartos porque yo no cuento con las luces diurnas para este vehículo. Y ahí van a ver, miren, ahí está, ya vieron, ese es el resultado. La verdad a mí me pareció bastante bonito. Esas son las luces diurnas, o que se pueden llamar como de día. Yo las traigo instaladas en los cuartos. Y aparte, el que está en medio hace la otra función, que es la secuencial, o sea, los intermitentes o direccionales. Voy a apagar aquí y voy a encender los intermitentes. Miren. Y si yo tengo prendidas también los cuartos, al mismo tiempo quedan encendidas ambas cosas. Obviamente aquel queda permanente y este es el que queda intermitente, pero créanme que el resultado, aquí en la cámara se aprecia muy poco, pero en persona es, créanme, es otra realidad. Entonces, cables de doble vía para conectar las luces, que son estas, y estoy ocupando también unas placas o plecas para poder quitar la moldura. Este es para un tornillo que viene conectado a tierra. Y aquí tengo, usando un cable naranja, que me va a servir para poder conectar la tierra. Estas son las luces que vamos a instalar. La verdad, te digo, me parecen bastante atractivas, muy bonitas. Esta es una cinta doble cara que trae. Pero en sí, los cables que hacen la conexión son tres. Ahí se pueden ver, se pueden observar. Entonces, tenemos el ámbar, que es intermitentes, el rojo, que es los cuartos, y el negro, que es tierra. Y aquí tenemos un multímetro, por supuesto, para poder identificar cuál es corriente, cuál va a ser la función de intermitentes y cuál es la tierra. Pues bueno, amigos, quédense a ver este video y sin más que decirles, continuamos. Bueno, amigos, como pueden observar, aquí ya tenemos todas las herramientas para poder hacer esta modificación. Aquí lo que voy a hacer es instalar estas luces de esta manera. Ya tengo las pijas. De hecho, ya se perforó acá y acá para poder sujetarlo. El cable, tengan mucho cuidado. Hay que pasarlo por la parte del medio, que no se trate de doblar mucho para que no se vaya a reventar. Es importante aquí que el cable vaya de esta manera. Así. Porque este cable lo vamos a atravesar en este agujero. Esos agujeros ya estaban listos desde la vez pasada que se instalaron las luces LED COP. Entonces,
Con mucho cuidado vamos a meter los cables primero para que podamos sujetar bien. Vamos a meterlo acá. Ahí quedaron, miren. Ya vieron qué tan sencillo es de instalar. Aquí ya tenemos, como les decía, ya tengo identificado los cables que vamos a ocupar. Tenemos el amarillo. Yo voy a ocupar un cable de doble vía, que sería este. El que está rojo con rojo. No sé si logro apreciar ahí, a ver si se enfoca la cámara. Acá miren. El que es rojo es el que voy a ocupar para los cuartos, y el que trae transparente es el que voy a usar para los intermitentes o direccionales, ¿vale? Entonces voy a ocupar un X-Acto para cortar el cable de esta manera. ¿Sí? Y voy a usar una pinza de punta. Voy a usar una pinza de punta para pelar los cables. ¿Ya? De igual manera acá. Este, miren, como les comentaba, les vuelvo a repetir, el que voy a usar para los cuartos va a ser el rojo, rojo con rojo, y así yo no me pierda. Voy a necesitar, creo que voy a abrir aquí para que pueda separar los cables. Ahí tenga más espacio. Se corta un pedacito, un poco largo. Ahí está. Te decía que el de los cuartos, el que voy a ocupar, va a ser este, rojo con rojo. El amarillo va a ser con el transparente. Ya tenemos direccionales intermitentes, los cuartos, que va a ser la luz de LR, y el de el negativo o tierra, vamos a ocupar un cable naranja, que es este. Este va a ser mi tierra o negativo. Ahí está, miren, tengo los intermitentes
o direccionarle los cuartos, que es la DLR, y lo que viene siendo el negativo. Únicamente le voy a poner cinta para protegerlos. Después de haberle puesto lo que es la cinta para proteger que no haya ninguna, ningún choque entre ellos o que se vaya a ver un corto, por último le vamos a poner cinta de tela. Pues bueno amigos, ya aquí solo cortando la cinta de tela y pues ya quedó. Se dan cuenta, ya tenemos conectado aquí, ya está armado directamente desde lo que viene siendo la moldura, los cuartos, que la DLR está blanca y la secuencial es el amarillo. Bueno amigos, vamos a ponerlas, vamos a meter los cables. Poner la moldura, queda un poco de agua nomás. Vamos a ver aquí, vamos a montar la moldura, ahí va a quedar. De esa manera se va a ver o se va a apreciar. Ya lo que nos corresponde hacer es conectar los cables, como les decía, buscar aquí dentro de lo que viene siendo el arnés principal del faro para la conexión. Bueno amigos, continuamos con el video. Para no hacerles más largos, aquí vamos a poner la perilla en el voltaje de 20. A ver si logran ver ahí el multímetro. Ok, ahí, a ver. De esa manera. Ok, perfecto. Entonces voy a agarrar mis puntas del multímetro para checar. Obviamente voy a hacer tierra chasis en un lado y en el otro tengo dos cables que están aquí, si logran ver, que están pelados o que están descubiertos, en los cuales voy a identificar, tengo encendido los intermitentes del vehículo y voy a tratar de buscar cuál es el intermitente. Ahí se dan cuenta, el voltaje varía, quiere decir que el de adentro, o sea, este pin es el que va a ser el que ven acá, miren, este que ven ahí es el que va a hacer la función de intermitentes, es el que vamos a conectar. Si se dan cuenta, el voltaje estuvo variando, vamos a prender los cuartos para salir de la duda. Ahí encendí los cuartos, se supone que el otro pin que tengo descubierto, ese va a ser el, ahí se dieron cuenta, ahí está, nos da un voltaje de 11.70 y tantos, 80 va variando, ese pin es el que va a corresponder a los cuartos. Entonces, el primer pin de lado derecho e izquierdo, ese va haciendo los cuartos y el otro va a ser el intermitente.
Y el cable naranja, ese va a ser tierra. Ese lo vamos a agarrar directamente de la rosca. Como ven, ya conectamos la tierra, que es el naranja, y los dos cables. Vamos a ver aquí que no dan contacto y vamos a hacer una prueba de que todo funcione correctamente, ¿vale? Como pueden observar, sí funcionan las luces, miren, ahí está. Se logran apreciar, más que si está ahí un poco. Y de igual manera, de este lado, están funcionando correctamente. Vamos a probar los intermitentes. Aquí estamos probando los intermitentes. También funcionan correctamente de este lado. Y de igual de esta manera. Funcionan sin ningún problema. Pues bueno, amigos, en pocas palabras, únicamente lo que voy a hacer aquí es encintar esto para que no haya un corto. Y prácticamente terminamos el video. Pues bueno, amigos, vamos a proteger los cables con cinta de hilar y al final le vamos a poner un recubrimiento de cinta de tela para protegerlo de las temperaturas. Pues bueno, amigos, lo último es la cinta de tela para proteger los cables. Pues bueno, amigos, eso sería todo para lo que viene siendo la instalación de las luces DLR o intermitentes secuenciales, como ustedes lo quieran llamar. Realmente esa es una nueva innovación que le acabamos de hacer a este evento. Ya hacía falta verle la parte estética a ese automóvil. Espero les haya gustado el video. Recuerden dejar su like, compartir y suscribirse. Y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.